Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión hablaremos sobre el nuevo billete y las nuevas monedas que entran en circulación en este mes en México. El Banco de México puso en circulación este viernes pasado el nuevo billete de 20 pesos que conmemora el bicentenario de la consumación de la independencia. El motivo de la composición consiste en un fragmento de la obra artística sobre la entrada del ejército de las Tres Garantías a la Ciudad de México el día 27 de septiembre de 1821. Mientras en la mañanera expusieron las 6 monedas, de los cuales 3 entrarán en circulación y 3 serán conmemorativas. Con motivo de los 700 años de la Fundación Lunar de Tenochtitlan, los 500 años de la memoria histórica de esta y los 200 de la consumación de la independencia, el Banco de México anunció 6 nuevas monedas, de las que 3 se pondrán en circulación para su uso y 3 serán conmemorativas, informó la Secretaría de Economía Tatiana Cloutier. Es un honor podernos sumar al programa de festejos con los que el Gobierno Federal promueve la celebración de 3 grandes conmemoraciones de gran significado para la historia de nuestro país. Agradecemos enormemente al Banco de México la realización de las mismas, las de los 700 años de la Fundación Lunar de México Tenochtitlan, la de los 500 años de Memoria Histórica de México Tenochtitlan y el Bicentenario de la Independencia Nacional. Dichos acontecimientos hacen del año 2021 el año de la grandeza de México. Hoy, el Banco de México anunció la puesta en circulación de las 6 monedas cuyas características mencionaré más adelante, 3 de ellas bimetálicas y 3 de plata. Las monedas acuñadas por la Casa de Moneda de México, además de ser un medio de pago, son excelentes vehículos para evocar nuestras tradiciones y cultura, así como para conmemorar eventos trascendentes de nuestra historia. Agradecemos la aprobación del Congreso de la Unión, que el 8 de junio del 2021 logró que saliera esto en el Diario Oficial de la Federación. Para la moneda de conmemoración de los 700 años de la Fundación Lunar de la Ciudad de México Tenochtitlan, el reverso de la moneda presenta al centro el águila proveniente de Teocalli de la Guerra Sagrada, a la derecha el glifo de la luna como imagen latente. En el borde superior está la leyenda 700 años de Fundación Lunar de la Ciudad de México Tenochtitlan, la denominación de 20 pesos en el exergo a la derecha de este año 2021 y a la izquierda la seca de la Casa de la Moneda de México con una M. En cuanto a la moneda de plata, el reverso de la pieza de metal fino
ostenta en la parte central el águila sobre el nopal, eje de la lámina 1 del Códice Mondaquino y la leyenda Códice Mendoza. En la parte superior, la leyenda 700 años de la fundación de la Ciudad de México Tenochtitlan, la denominación de 10 pesos en el exergo a la izquierda, la seca de la Casa de la Moneda y a la derecha el año 2021. Para la moneda conmemorativa de los 500 años de memoria histórica de México Tenochtitlan, en la moneda bimetálica de 20 pesos encontramos al reverso de la moneda, muestra formando un reflejo la Catedral Metropolitana, el Templo Mayor y la denominación de 20 pesos. El Templo Mayor con la imagen latente, los años 2021 y 1521 a la derecha de la denominación de 20 pesos, con la leyenda 500 años de memoria histórica de México Tenochtitlan y la Casa de Moneda de México en el borde. En relación a la moneda de plata, la moneda muestra al frente y desfasado, ligeramente a la derecha, el Templo Mayor, al fondo la Plaza de la Constitución con la bandera nacional, el Palacio Nacional y la Catedral y Sagrario Metropolitano. En el contorno superior, en dos líneas, la leyenda 500 años de memoria histórica y México Tenochtitlan. En el exergo, la denominación de 10 y a la izquierda 1521 y la seca de la Casa de la Moneda a la derecha con el año 2021. Con respecto a la del Bicentenario, tenemos al reverso de la moneda, muestra el centro las efigies de Miguel Hidalgo, José María Morelos y Vicente Guerrero, de perfil hacia la izquierda. En la parte superior, el ángel de la independencia como imagen latente y en el borde superior la leyenda Bicentenario de la Independencia Nacional. En el exergo, la denominación 20 pesos con los años 1821 y a la izquierda 2021. A la izquierda, la seca de la Casa de la Moneda. Y respecto a la moneda de plata, el reverso de la moneda ostenta en su parte central las efigies de perfil de Miguel Hidalgo, José María Morelos y Vicente Guerrero, a la izquierda el perfil de la Victoria Alada, que remata el ángel de la independencia. Y en la parte superior, siguiendo el contorno, la leyenda Bicentenario de la Independencia Nacional, con la denominación de 10 en el exergo y el año 1821 a la izquierda, y el año 2021, y la seca de la Casa de la Moneda a la derecha. Estas son las que hoy empiezan a estar en circulación y las que son de colección pueden obtenerse en Casa de Moneda y en instituciones de crédito. Es cuanto, presidente.